están muriendo de hambre ahorita. Ya no los campesinos, ahora nosotros estamos sintiendo todos los efectos de no tener una opción. Exactamente. Okay. ¿Y sabe cuál es lo que más nos da coraje? Que nosotros hemos dicho nombres, hemos señalado quién, por qué no se les toca, son intocables. Pues si en esta administración dijo nuestro gobernador que nadie por encima de la ley. ¿Dónde los convocó? Allá la secretaría. ¿Ah? ¿Sí? Sí. Pero en el caso del tema del sector pesquero, todos están por encima de la ley en el estado de Campeche. Y bueno, el día de hoy rapiñan mercancía de una volcadura de un remolque en el periférico Pablo García y Montilla frente a la gasolinera del Rey. Esto ocurrió a las 7 de la mañana. Esta volcadura que se suscitó, bueno, llevaba mercancía y bueno, según lo que señalaban, llevaban refrescos, mercancía como pastas de dientes, cepillos dentales, entre otras cosas. Y como ya lo vio usted en las imágenes, la rapiña por parte de los pobladores no se hizo esperar. Esta y más información le tenemos aquí en la barra noticias. Muy buenas tardes. Las denuncias ciudadanas a la orden del día, ya va a ver usted. Vamos a enlazarnos hasta la Secretaría de Protección Civil con el meteorólogo Hugo Villabregón. Muy buenas tardes, meteorólogo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a toda la gente que nos escucha. Pues bueno, ¿cómo va a ser el pronóstico del clima para este inicio de semana, lunes, día martes, en estos próximos días? Bueno, pues un inicio de semana caluroso y con baja probabilidad de lluvias. No hay cambios significativos, seguiremos viendo cielos mayormente despejados en gran parte del día, aunque algo de nubosidad estará recorriendo nuestra entidad, pero hasta estos momentos se considera que con una baja posibilidad de precipitaciones, dado caso de que se presenten saliendo muy baja intensidad, de gran intensidad, no serían significativas, pero esa probabilidad es baja. El viento es el que sigue soplando del este y del sureste, y favoreciendo con ello también que las temperaturas suban. Hemos estado teniendo un aumento paulatino de las temperaturas a lo largo de los últimos días. Por ejemplo, ya el día de ayer se alcanzaron más de 36 grados en la ciudad capital. En algunos otros puntos del centro y norte del estado también se alcanzaron 36 grados. Y en el resto de la entidad, pues, no se quedan atrás, 33, 34, 35 grados. Así es que poco a poco van subiendo las temperaturas. Sí, bueno, adelante, meteorólogos, ¿nos escucha? Sí, adelante. Bueno. Sí, bueno, adelante. ¿Me estás marcando? ¿Sí me escucha? Sí, adelante. Bueno, sí, ok. Y decíamos que ese viento del sureste con velocidades entre los 20 y 30 kilómetros por hora, rachas fuertes, pues también está ocasionando gran parte de esta situación en cuanto a temperaturas. Así seguiremos en los próximos días con condiciones muy parecidas y con máximas que puedan estar alcanzando 35, 36 grados. Y no descartamos que hacia mediados de semana, hacia el jueves más o menos, por ejemplo, pudiésemos alcanzar valores más elevados. Así es que pues la Secretaría de Protección Civil recomienda a la población tomar precauciones por el viento y por esas temperaturas calurosas que se están presentando ya a este inicio ya prácticamente del mes de marzo, final de febrero, inicios de marzo, y estar muy pendientes por si existen cambios hacia el fin de semana, que al parecer va a haber algunos cambios en las condiciones del tiempo y con gusto estaremos informando. Pues le agradezco, meteorólogo, por la información y bueno, exhortar a la población a que pues estas temperaturas pues ya están subiendo y los vientos pues van a seguir. Nos estaríamos comunicando el día miércoles con usted, meteorólogo. ¿Alguna recomendación a la ciudadanía? Pues que tomen precauciones por esas temperaturas calurosas. Tal vez estemos viendo que sea un poquito temprano para tener esos valores elevados, pero ya no son tan diferentes a los de otros años. Así es que ya desde estos momentos no exponernos tanto a esas temperaturas calurosas, hidratarnos bien y estar atentos a la evolución del tiempo. Muchísimas gracias, meteorólogo Hugo Villa. El miércoles nos estaremos comunicando de nueva cuenta con usted. Que pase muy buenas tardes. Gracias a ustedes, buenas tardes. Pues bueno, ya lo escucharon ustedes, las temperaturas pues obviamente empiezan a elevarse, así que pues bueno, hay que cuidar a los niños, a todas las personas que andan en la calle. Ahorita con este cambio de clima que ya ven que estuvimos en esta temporada donde los frentes fríos pues
fueron algunos fuertes, otros no tanto, y que bueno, ahorita ya vienen las temperaturas, evita estar entrando y saliendo al clima, porque esto te genera pues molestias, dolor de cabeza, la gripa, ahorita todo el mundo anda con gripa, y que bueno, ya saben ustedes, la sombrillita, el bloqueador, el protector solar para los pequeños, para pues evitar precisamente que se dañe la piel. Así que, pues bueno, muy buenas tardes a todos, ahora sí, gracias por estar con nosotros, mandarnos sus mensajes, los vamos a estar leyendo en un ratito, de verdad, muchísimas gracias, no se les olvide dar like y compartir. Y bueno, buenas tardes, Pepe Ayer. Buenas tardes, licenciada Faride Lara, buenas tardes a todos los seguidores de La Barra Noticias, y ya sabe usted lo que dijo ahí el meteorólogo Hugo Villa, lo que comentó la licenciada Faride Lara, cuida a los niños, hay que tomar mucha agua, y también a nuestros adultos mayores. Pues bueno, vamos con la información de lleno el día de hoy. Fíjense ustedes que, bueno, por parte del sector pesquero están pasando, dicen ellos, una grave situación. El día de hoy, a las afueras del centro de convenciones, donde se llevó a cabo un evento del gobernador del estado, Alejandro Moreno Cárdenas, que entregó computables a los alumnos de los diferentes planteles, pues bueno, ahí acudieron un grupo de pescadores, la mayoría presidentes de las asociaciones, estuvieron pescadores de Champotón, Sevilla Playa, Villamadero, del 7 de agosto, de Isla Arena. Le digo que acudieron a este evento pues para pedir una audiencia de manera personal al gobernador del estado, Alejandro Moreno Cárdenas, ya que aseguran que el secretario de Pesca y las autoridades de Conapesca les ha quedado grande el cargo. Pues han tenido múltiples reuniones con estas autoridades, el secretario de Pesca, Conapesca, etcétera, y no ha habido ninguna solución. Esto, pues ya saben ustedes, el robo de motores, la pesca ilegal, y bueno, aseguraron que el sector pesquero se está muriendo de hambre, que el sector pesquero está agonizando, y bueno, ya saben ustedes, precisamente ahí intervino pues personal de gobierno del estado, en este caso Participación Ciudadana, los atendieron primero personal de gobernación, y luego que fueron los que los interceptaron, platicaron con ellos, y luego pues ya saben, los pasaron con los de Participación Ciudadana a ver si hacían algo, pero pues bueno, ahí precisamente las cámaras de La Barra Noticias pudimos captar precisamente el momento en el que los pescadores pues estaban quejando de este asunto, y ahí estuvo Ramiro Cham Correa, vicepresidente del Frente Común Organizado de Pescadores Ribereños del Estado de Campeche, Carlos Silva Sierra, secretario de este frente que viene de Ceiba Playa, Juvencio Pastrana, que es del 7 de agosto, y escuche usted lo que comentaron. A la Secretaría de Pesca. Hay que ir al centro, a ver qué tenemos. Sería bueno que platiquen. Oye, tú, Si ya sabemos de antemano. Si ya sabemos lo que van a decir. Vamos a tratar este punto ahorita. Vamos, claro. De Champotón. ¿De dónde vienen ustedes, perdón? De Isla Arena. Es por el robo de motores. De todo. Depredación. Sobreesfuerzo pesquero. Robo de motores. Reglas de operación, todo. Ordenamiento pesquero. Está atravesando, nos comentaban bien en pescadores desde Champotón hasta Isla Arena, y nos están comentando que pues están pasando por una situación bastante crítica. Ese día salió en el Por Eso, uno no sé quién lo sacó, qué bueno que lo sacó, donde dice que la pesca agoniza. En el estado de Campeche está agonizando la pesca. Hay volúmenes de captura muy alegres en Conapesca y en todo eso, pero no sé, o sea, no hay una investigación real de cómo fue capturado. Entonces, los verdaderos pescadores que nos dedicamos a capturar de una manera ilegal somos nosotros, somos los que nosotros representamos, somos los que estamos pasando por una situación, pero muy. Hoy vinieron a intentar hablar con gente. Entonces, de entrada intentábamos saber si podíamos tener un acercamiento con el gobernador, ¿sí? Para que él nos pudiera atender. Una reunión con él. Sí, o sea, que él nos agendara una reunión. Sabemos sus tiempos, no sus limitantes y todo, pero eso necesitamos, porque pues tal vez el cargo le ha quedado muy grande al señor secretario, tal vez con la pesca igual, no funciona. Bueno, ¿cuántos vinieron ustedes el día de hoy? Somos puros presidentes de frentes comunes. Es de frente común, desde Champotón hasta Isla Arena, tiene un promedio de 5,000 pescadores. ¿Ya tuvieron alguna reunión anteriormente con el secretario? Muchas. ¿Y qué han planteado en eso? ¿No se ha cumplido nada? Lo que le estoy diciendo ahorita públicamente se ha planteado en la mesa, y hasta ahorita no se ha dado ninguna respuesta satisfactoria para el sector.
Y bueno, de... ¿Desde cuándo viene esta demo? ¿Alguien vino de Ceiba? Sí, ahí está. Ese de gorra verde es el presidente del Frente Común de Ceiba Playa. ¿Ya fueron tres? Uno, un 60 de cuatro. Bueno, ya lo escuchó usted, esta organización de pescadores abarca desde Champotón hasta Isla Arena. Vinieron puros presidentes de las diferentes organizaciones, secretarios, entre otros. Pero bueno, vienen representando a un total de 5,000 pescadores, quienes aseguran que el sector pesquero se está muriendo de hambre. ¿Qué es lo que está pasando? Pues bueno, dicen ellos, y ahorita lo va a escuchar usted precisamente, que hay una tremenda ilegalidad, que con la pesca, que la Secretaría de Pesca sacan precisamente esos índices de captura, que se una derrama económica en captura de tantos millones de pesos y no sé qué y no sé cuánto, y que dicen que esto es completamente falso, pues las autoridades sacan nada más estas cifras a su conveniencia, y que bueno, en conclusión, ninguna de las reuniones que han tenido tanto con el secretario como con las autoridades de pescas ha solucionado la grave situación que está atravesando el sector pesquero en Campeche. Hay mucho más decomiso de volumen de pesca ilegal, o sea, de captura, ¿eh? Porque hay mucha más ilegalidad, ¿sí? Entonces, y esa es una, estaría hablando creo ni del 1% de lo que se está sacando todo. Entonces la preocupación para nosotros es decir, llega una temporada y volvemos otra vez a las mismas quejas de siempre, de que no hay nada. Todos estos... Al 100%. El sector pesquero está muriendo de hambre ahorita. Ya no los campesinos, ahora nosotros estamos sintiendo todos los efectos de no tener una producción. Exactamente. Okay. ¿Y sabe cuál es lo que más nos da este coraje? Que nosotros hemos dicho nombres, hemos señalado quién, por qué no se les toca, son intocables. Pues si en esta administración dijo nuestro gobernador que nadie por encima de la ley. Allá la secretaría. ¿Ah? Sí. Pero en el caso del tema del sector pesquero, todos están por encima de la ley. Pues bueno, ahí lo tienen ustedes. Esto ocurrió el día de hoy y bueno, los pescadores pues están esperando que haya una reunión formal con el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas, pues al no resolver nada por parte del secretario, autoridades de CONAPESCA, entre otros, pues ellos obviamente necesitan reunirse y hablar con el primer mandatario, quien pues tendrá que dar la orden y ver que se solucione esta situación por la que está atravesando el sector pesquero. Y bueno, no nos vayamos lejos, ustedes saben, el año pasado también las diferentes problemáticas que se dieron precisamente para el pago de los recursos, que porque en el programa se había recortado, que si no tenían tal documentación, que ya no se les daba X o Y. Lo que sí es una realidad también es la queja en cuanto al robo de motores, el robo de motores de lanchas que no para, Pepe, y que no puede ser posible que Secretaría de Pesca, en coordinación con las autoridades de pesca, como con APESCA, etc., Secretaría Marina, de Marina, entre otras cosas, no hayan podido dar con la banda que se dedica al robo de motores. Todos los días se roban por lo menos un motor en el estado de Campeche al sector pesquero, y que obviamente usted sabe cuánto cuesta un motor. Estamos hablando de arriba de los 40,000 pesos, que es una inversión que hacen los pescadores, y que usted sabe que al no salir una lancha, atrás se quedan sin comer 5 o 6 familias de pescadores. Esa es la realidad en Campeche. El robo de motores no para. Este fin de semana, el día sábado, hubo otro robo de motor en Ceiba. También le presentamos el día jueves con nuestro compañero Gilberto Colorado, también de otro robo de motor, y que pusieron pancartas los pescadores de Ceiba Playa. Este fin de semana se dio otro y le voy a tener toda la información dentro de los hechos policíacos, pero bueno, así están las cosas en el sector pesquero. Y bueno, vamos con otra situación, porque fíjese usted que el día sábado se llevó a cabo la ceremonia cívica del Día de la Bandera y demostración de la Banda de Guerra Monumental del Estado.
Bueno, ahí precisamente se rindió honores al Ávaro Patrio por ser el 24 de febrero, pero bueno, lo importante de esta situación es que ahí acudieron precisamente padres de familia y alumnos de la escuela primaria Ignacio Zaragoza de la colonia Montecristo, que le entregaron precisamente un documento al gobernador del estado pidiéndoles los padres de familia y los alumnos que atienda las instalaciones de esa escuela, ya que tiene más de 60 años sin remodelarla o sin que metan mano. Precisamente aquí los padres de familia comentaban al gobernador que, pues bueno, al parecer es la segunda vez que le entregan a alguno de los secretarios, que ya ven que luego esos no hacen nada, pues bueno, precisamente acudieron a hablar de manera personal con el gobernador, que sí puede resolver esta situación. Escuche usted lo que pasó. De nosotros, nuestros alumnos de la Escuela Ignacio Zaragoza, esperemos con mucho orgullo que usted la lea y con sus ojos. Bueno, ya saben. Muchas gracias. Se van a llevar mañana, el lunes, a primera hora, porque señor estamos a sábado. Nada más, el lunes a primera hora estarán la gente ahí del gobierno con ustedes, con los padres de familia, para resolver. Ya lo leí, mi querido amigo, aquí estoy. Estamos grabando, señor gobernador, porque eso es el segundo documento, sí, que le entregamos a su asistente, a su secretario, yo lo veo. No nos han hecho caso. Una mejora, la verdad. Sin lugar a dudas. Es donde asisten muchísimos niños, y yo siento que también tiene ese derecho de estar en un lugar que esté bien. Ese lugar está... Necesitan una cancha. Sin ninguna duda. Ya lo vi y con mucho gusto lo veo. Ok, muchas gracias. Okay. Lo pedimos en nombre de la institución. Así es, señor gobernador. Muchas gracias, yo lo veo. El lunes estarán ahí. Pues bueno, en esta ceremonia cívica el gobernador del estado, como ya lo escucharon ustedes, se comprometió a que el día de hoy lunes pues atenderían precisamente esta situación. El día de mañana nos va a estar comunicando con los padres de familia de esta escuela para ver qué fue lo que sucedió, que esperamos que efectivamente así sea. Hoy se hayan comunicado con ellos pues para que pues metan manos precisamente en esta escuela que ya tiene más de 60 años sin ser remodelada, sin que se les atienda, y que pues ustedes saben precisamente que con la reforma educativa se supone que iban a ser casi el 90-95% de las escuelas que iban a ser remodeladas en Campeche. Esperemos que al Ignacio Zaragoza le haga justicia a la revolución. Algunas en su totalidad, de hecho. Exactamente. Y que bueno, después de 60 años, pues cuando menos pues vayan, asistan y vean qué es lo que está pasando, en qué condición se encuentran los salones, porque pues los padres de familia ya están enojados de que se hacen las solicitudes y simple y sencillamente no les dan respuesta de nada. Así las cosas, Pepe. Y bueno, las denuncias ciudadanas pues no paran ahí. Precisamente la señora Manuela Ewan denunció que el día viernes, fíjese usted, sufrió un accidente. Esto ocasionado por una camioneta que transportaba tubos. Se impactó con su moto, con la moto de la señora Manuela Ewan. Y bueno, ella quedó lesionada, tuvo varias lesiones en varias partes del cuerpo. El problema aquí es que los responsables pues no quieren hacerse cargo de los gastos. Ella señaló como responsable directo a la señora Paola Tairé Sánchez Pech, quien es propietaria, al parecer es propietaria de este vehículo, y el que iba manejando es su hijo. El vehículo tiene placa CR06357 y bueno, hasta el día de hoy no se han comunicado con la señora para pues ver qué hacen por ella, Pepe. Y yo creo que pues esta situación sí está bastante delicada, sobre todo no sabemos si era un menor de edad que iba conduciendo o quién era. El detalle fue el viernes, como bien mencionabas, esto fue entre la 1:30 y 2 de la tarde sobre la avenida Maestros Campechanos frente a conocida empresa automotriz, donde esta persona, pues bueno, ya ve que no aseguraron bien los tubos que transportaban, caen, resbalan y lesionan a esta mujer que en la motocicleta. Acá hay un detalle de que ya ve que intervienen las aseguradoras. Ajá. Obviamente, las aseguradoras, el gancho que utilizan es de que te doy el servicio médico, pero fírmame el desistimiento, ¿no? Creo que esta persona es lo que hizo, confiando en la, ahora sí que en la buena fe, tanto del responsable como de la aseguradora. Y hasta el momento creo que no es el primer caso que hemos presentado aquí, que las aseguradoras simplemente le dan gato por liebre a mucha gente, y esto es lo que sucede. Así que escuchemos lo que dijo en entrevista aquí la afectada para que tengamos más conocimiento de lo que pasó. De lo que ocurrió. Claro. Aproximadamente
a las 13 horas con 30 minutos a la altura de Maestros Campechanos, como por a la altura de la cervecería. Yo iba manejando en mi carril derecho, como es costumbre, en mi carril de motociclista. Iba acompañada del señor Gregorio Nieto. Veníamos a hacer una diligencia. Y un camión de redilas estaba haciendo maniobras. No sé si no sujetó bien esos tubos que él llevaba como carga. Y se le soltaron y empezaron a rodar por la carretera. Se me vinieron encima. Y los mismos tubos causaron que yo cayera y yo me impactara en la carretera. Salí disparada. Producto de esa caída, tuve una lesión en el brazo. Tengo fracturada el brazo izquierdo. Tengo lesionado el hombro derecho. Uh-huh. El pie derecho también tengo hematomas. Okay. Aquí a la altura de la cadera tengo esto que tengo acá. Tengo dolor en el pecho igual. Se presentó una señora allá en el hospital, me llevaron al hospital de especialidades. Se presentó una señora diciendo que se iba a hacer cargo de los gastos porque su hijo era el involucrado. Pero como yo estuve adentro, ya no supe más. Después me dijeron que se desapareció, ya no contesta las llamadas. Tenemos el nombre de la señora que se hizo. Ella se llama Paula Tairé Sánchez Pecho. Y la empresa se llama Yashkin. La placa era CR06-357. Sí. Posteriormente a mí me tenían que trasladar a otro hospital para hacerme placas, porque allá no había. Se retrasó todo ese movimiento por culpa de esa persona que no se hizo cargo del pago. Necesitaba pagar para que pudieran trasladarme. 3.205 pesos. Cosa que absorbió mi familia. Ellos lo que querían era que me atendieran y me llevaron al Seguro Social y ahí me hicieron placas. Pero me dijeron que requiero una cirugía y yo no cuento con el Seguro Social. Todavía no se ha puesto en vigor. Pero ya está hecho el trámite. Vine a la fiscalía a levantar mi denuncia para que el responsable pague, se haga responsable de los daños, de los gastos y de todo. Mi motocicleta está en el corralón, yo necesito recuperarla, no tengo dinero para pagarlo. Y si a mí no me resuelve él, no me van a poder hacer la cirugía tampoco. Pues ahorita no me han atendido, están pasando y pasando a los demás y yo sigo ahí sentada esperando. No, nadie me ha atendido. Escuché a un señor que pasó con la madre del culpable, que le dijo, no te preocupes, que el camión no tuvo contacto con la motocicleta. No pasa nada. Eso para mí suena eso, como que no se quiere hacer responsable. Ahorita voy a exigir que me atiendan ya, porque se supone que ya tengo un número de expediente que ya está abierto y resulta que ya se retrasó más todavía. Si hubiera sacado un turno, creo que ya hubiera pasado. El expediente es AC2-2018-2919, adjunta B. Lo único que yo pido, que me pague todos los daños, porque la verdad quedé muy mal. No sé cuándo voy a poder trabajar igual. Necesito que me operen el brazo. No puede pasar mucho tiempo también. Claro. Necesito recuperar mi moto. Soy guardia de seguridad. Así es. Y mientras no voy a poder ir a ese trabajo, no sé qué vaya a pasar. Necesito que ellos me resuelvan mi problema. Eso es lo único que pido. Que me hagan justicia y que el responsable pague los daños. Eso es todo. Pues bueno, ya escucharon ustedes, esta es la denuncia de la señora Manuela Iguaneguan, que pues sufrió este accidente y los responsables, pues simple y sencillamente, se hacen de la vista gorda. La aseguradora la hizo firmar el desistimiento y ella pues no ha tenido respuesta por parte de estas personas, ni de la aseguradora, ni de las personas que provocaron el accidente. Ojalá la autoridad de verdad haga algo con este tipo de situaciones, pues para que le respondan. Hay una persona lesionada y que bueno, tiene que correr con, aparte que le chocan, tiene que correr con todos los gastos. Bueno, ahí está esa información. Y vámonos a otro tema. Fíjense ustedes
que el fin de semana ha estado habiendo una serie de publicaciones en las redes sociales, no sé si hay muchos de ustedes lo han estado observando, lo han estado checando. El caso que le voy a presentar ahorita es el de una joven que, pues bueno, subió a las redes sociales precisamente, y les leo textual lo que subió: saliendo de la escuela, como de costumbre, fui a esperar un camión que me llevara cerca de mi casa. En este solo habían 4 personas y yo, 2 hombres en cada puerta, el conductor y una señora. Cuando ella bajó, el que estaba en la puerta de atrás se sentó junto a mí, me empezó a hablar como lo estaba ignorando, su voz cada vez se hacía más amenazante. Sus preguntas eran: ¿crees que estoy tomado? ¿Por qué no me quieres ayudar? ¿Me das la hora? Entre, bueno, otras cosas. Aquí la situación es que la joven, pues bueno, al sentirse molesta de este asunto, estaba a bordo de un camión de la ruta directo Planchac, pues prácticamente se avienta del camión, y es que una persona puede pues auxiliarla precisamente, y de que obviamente, pues al parecer intentaban pues hacerle algo, y es que se puede auxiliar con esa persona y corre. De hecho, quiero decirles que pues la Barra Noticias, la producción de la Barra Noticias, nos tratamos de enlazar con ella, nos comunicamos con ella, la tenemos en la vía telefónica, y obviamente pues por proteger su identidad no vamos a decir su nombre, pero ya la tenemos en la línea telefónica. Buenas tardes, amiga. Buenas tardes. Pues bueno, coméntanos qué fue lo que te sucedió precisamente, lo que publicaste en las redes sociales, que pues obviamente ha alarmado un poco a las jóvenes, porque digo, no eres la primera que sube este tipo de publicaciones. Durante el fin de semana, otras dos o tres jovencitas más estuvieron publicando también en las redes sociales que fueron víctimas de acoso. Platícanos en tu caso qué fue lo que sucedió. Bueno, yo, pues así como dije, el post, pues, salí de la escuela, yo ni siquiera le hice la mano al camión para que parara. Me dijo, vamos, y yo le dije que no, porque ese camión no era de mi ruta. Me dijo, bueno, te dejo en el paradero de pista, que fue donde me tuve que aventar. Bueno. Cuando subo, están estas 2 personas en cada puerta, los 2 hombres, el conductor y una mujer más. Cuando se baja la mujer, la persona que iba sentada atrás, aparentemente dormido, se sienta junto a mí y me empieza a hostigar, a preguntar que si le daba la hora, que si olía a... O sea, el señor olía mucho alcohol, que si creía que él estaba tomado y más cosas, ¿no? Como yo no le contestaba, su voz cada vez era más como agresiva, ¿me entiendes? Ah, y hablaba más fuerte. Ajá. Cuando llegamos a la parte de Planchac, el camión empieza a ir más lento. Empieza a ir más lento, y ya cuando yo voy a bajar, le pido permiso al señor, porque él estaba de la parte del pasillo y yo de la ventana. No me deja pasar, y entre el espacio que había entre él y la silla, paso. Claro. Ajá. Cuando voy a pedir parada, el camión iba lento, acelera, pero como la puerta iba abierta, yo me aventé. Luego el camión paró y esta persona bajó. El camión se quedó estacionado ahí unos segundos. Para eso, la persona que me ayudó a pararme ya estaba diciéndole, ¿qué te pasa? Yo ya me estaba yendo, o sea, eso fue todo lo que pasó. Okay. Pero pues sí. Obviamente tú te sentiste asustada precisamente porque el camión empezó a ir más rápido de lo que estaba yendo, y pues obviamente tú crees que el camionero estaba pues involucrado con esta persona, ¿no? Claro que sí, porque la persona que estaba sentada junto a mí le estaba haciendo señas a la persona que estaba en la otra puerta, y ya cuando yo me paro y anticipo mi parada, el camión, como iba lento, acelera, y como la puerta estaba abierta, pues yo me tiro. ¿Qué ruta, y si te pudiste percatar qué número de camión era, qué número de autobús? Era la ruta directo Planchac Inte. El número de camión todavía no lo sé. Ajá. Se está averiguando. Interpusiste una denuncia el día de hoy, ¿verdad? Desde el viernes está la denuncia. Desde el viernes, después de que sucedieron los hechos, ¿acudiste a poner una denuncia a la fiscalía? Sí.
¿Qué te dijeron o qué fue lo que pasó? ¿Ya fuiste a acompañar de tu papá o de tu mamá? Me tomaron lo ocurrido, los hechos, y me dijeron que ellos me iban a llamar ya cuando tuvieran el número de camión, todo. Me imagino que ya acudiste acompañada de algún familiar. Sí, fue con mi mamá. Okay, bueno, ¿cuál sería el mensaje a las jóvenes como tú que pues todos los días tienen que tomar el autobús y que muchas... ¿Esto que te ocurrió a qué horas fue? ¿Aproximadamente qué horas eran? Estaba saliendo de la escuela. A las 12:20 tomé el camión, a las 12:30 llegué a al paradero. ¿A plena luz del día? Sí, a plena luz del día. Y bueno, ¿exactamente dónde te ocurrió esto? ¿A qué altura? De la escuela René Descartes al paradero de Plan Chat, que está de la gasolinera de Presidentes. Okay. ¿Cuál sería, en este momento me imagino que, ¿cuántos años tienes? A ver si nos puedes decir tu edad. Yo tengo 18 años. 18 años. ¿Y en algún momento no te percataste de alguna policía que hubiera cerca por ahí? ¿No pudiste decirle alguna cosa? De hecho, cuando llega mi mamá, le platico lo que me pasó y salimos en el coche y de verdad rodeamos lo que es Presidente, dimos la vuelta por la técnica 27, regresamos y llegamos a planchar y ninguna patrulla. Obviamente por el miedo no pudiste hablar con la persona que te ayudó, el señor que te defendió. No, yo me fui corriendo, pero si esa persona me está escuchando, muchas gracias, me ayudó demasiado. Que ojalá y esté escuchando y pueda contactarse contigo, porque sería un testigo primordial, ¿verdad?, para esta denuncia que interpusiste. Sí. La empresa, ojalá. ¿No pudiste checar qué nombre tenía o qué letras tenía el autobús que tomaste? Era Tuzuk. Tuzuk. Tuzuk, okay. Sí. Perfecto. ¿Cuál sería el mensaje a las jóvenes que, pues, como tú, tienen la necesidad de tomar un camión para ir o venir de la escuela? Que tengan mucho cuidado y que estén siempre alertas, que lleven con ellas algo para defenderse, que griten, que no se queden calladas, que si les pasa algo que lo reporten para que esas cosas no sigan pasando. Okay, bueno, te agradezco mucho, la verdad, la atención de habernos contestado la llamada. Y que bueno, vamos a estar de todas maneras en contacto contigo, pues para saber precisamente el procedimiento y la respuesta por parte de las autoridades de qué es lo que van a hacer, porque esta situación, pues obviamente es muy delicada, no puede continuar. Te comento que ya no eres la primera, han habido otras 2-3 niñas que publicaron precisamente en sus redes sociales pasar por una situación de esta índole. Una fue de la Plaza Galerías, y que bueno, vamos también a tratar de comunicarnos con ellos, porque pues no sabemos si ya hay una banda que anda operando en ese sentido, acosando a las niñas, a las adolescentes, o si se las quieren secuestrar o las quieren robar, o qué va a pasar. Vamos a estar muy pendiente de tu caso. Gracias por tomarnos la llamada. Gracias a ustedes. Bueno, que pases buenas tardes. Ya lo escucharon ustedes, y efectivamente, como les comento, la denuncia que hizo esta joven, pues sí nos alertó precisamente de la situación, porque sigue precisamente la situación con el transporte público. Ojalá que puedan identificar al camión, al número de camión que es de la empresa Tuzuk, comentó. Pero, muy importante. Primero que nada, ¿cuándo fue el día de que le sucedió a esta niña? Pues, me imagino, el viernes. Hay dato importante, día viernes, entre las 2:30 y 3 de la tarde. 12:20 y 12:30, o sea, 12:30 del día. 12 a 13 horas, plena luz del día. ¿Sobre qué avenida? Es la avenida, si no me equivoco, la Jaina, cruce con Benito Juárez, enfrente de la gasolinera de Presidentes, donde hay cámaras de videovigilancia. Se supone, Pepe. Hay buenos datos, empresa Tuzuk. Entre las 12:30 y 13 horas, avenida tal. No creo que le sea muy difícil a la fiscalía investigar el número económico y quién fue el chofer que en ese momento operaba la unidad. Y pues no se descarta que también que hubiese estado en complicidad, y si conocía o reconoció a estas personas o a esta persona que la estuvo molestando. Digo, así es, Pepe. Hay muchos datos para poder localizar al chofer que obviamente operaba esta unidad,
y si estas personas lo conocían o no. Estamos hablando de acoso sexual, estamos hablando de sea, faltas Farideh. A la moral, lo que sea. Pero se estaba provocando un delito en ese momento, así lo pienso yo, así lo sintió la jovencita que lo reportó, porque es su integridad física la que en ese momento se expuso, así es un delito, y creo que también aquí está involucrado el chofer, porque él estaba permitiendo que esto ocurriera en la unidad, donde el señor es responsable de lo que suceda, no solamente del vehículo, sino de las personas que también abordan ese transporte, y que además se le paga por un servicio, porque no es gratuito. Y además, ¿dónde estaba la policía estatal preventiva? Es un área completamente circulada, gracias a este ciudadano que se percató de que la joven se aventó del camión y pudo auxiliarla, es que pues obviamente ya la dejaron en paz, claro. Pero Pepe, es una mediodía, una avenida transitada, ¿dónde están los elementos de la estatal preventiva? ¿Dónde están los rondines de vigilancia? La joven corrió, obviamente afectada por la situación que estaba pasando, a localizar a su madre para que en el vehículo pudieran ir a circular, a patrullar la zona, y que no pasó absolutamente nada. Ojalá que las cámaras de vigilancia sirvan para algo, se dé con la ruta del camión, y quiero decirles a ustedes, como ya lo he repetido, no es la única. Y que se dé con los responsables. Así es. Y que se dé con los responsables. Y Pepe, no es la única publicación. Hay otra publicación que está circulando en las redes sociales de una joven a Plaza Galerías que parecía que una persona venía atrás de ella con estas mismas preguntas que la joven señaló, que esta de cómo te llamas, que no sé qué, otra de un taxi también. Vamos a estar muy al pendiente de esta situación para saber qué es lo que está pasando, y que obviamente las jóvenes tienen que cuidarse y alertarse y obviamente hablar a la autoridad cuando suceda una situación de esta índole. Vamos a estar muy de estos casos, Pepe, porque pues, obviamente la violencia contra la mujer de cualquier tipo, de cualquier género, es un delito que está penado por la ley, y que ahora sí queremos ver que la autoridad actúe, que sirvan las cámaras de vigilancia, que los elementos intervengan, sobre todo cuando hay una llamada de auxilio. Así es, ya transporte público, ruleteros, colectivos, todos los días son quejas contra este servicio de transporte. Y el director del Instituto de Transporte brilla por su ausencia, y sobre todo los concesionarios, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hace el líder de los taxistas, por ejemplo? ¿Qué hacen los concesionarios, los dueños de los camiones, los presidentes de las empresas de transporte público? ¿Qué hacen? Nada. No, creo que esta información para ellos no es nada vaga. Creo que siempre están pendientes de lo que sucede. Entonces, que también ellos tomen acciones contra los choferes. Así, en este caso, que esperemos que el presidente de la empresa Tuzuk, pues colabore con la fiscalía y puedan identificar al chofer de este camión. Y que les sirva de ejemplo para muchos, licenciada. Que les sirva de ejemplo para muchos, porque este tipo de delitos son graves también. Pues bueno, vamos a ir un corte, pero no se vaya, regresando del corte, todavía hay más casos. Fíjese usted que un padre de familia pues denunció por maltrato a su hijo, a la pareja sentimental de su señora madre. Los robos de motor siguen a la, pues ya saben ustedes, siguen a la alza los robos de motor. La orden del día. Y ya va a haber la rapiña que hubo el día de hoy en una volcadura. Regresando del corte.
Restaurante Chihuahua. Ven y conoce nuestras presentaciones. Lancetas con las especialidades arrachera, picaña, hey, o el corte de tu preferencia. Skiller caliente que conserva la temperatura de la carne en su mesa. Además, tómate la foto de recuerdo con la vaca Lola, mascota oficial de Chihuahua. Ven y festeja con nosotros tus eventos familiares, posadas y demás celebraciones en la comunidad que te ofrecen nuestros diversos salones. Chihuahua, un rincón del norte. Crédito Plan Real. Lo real a tu alcance. ¿Tienes un negocio y quieres invertir o te interesa un préstamo grupal? Crédito Plan Real es tu mejor opción. Te prestamos desde 6 mil hasta 100 mil pesos. Somos una empresa 100% campechana que entiende tus necesidades. Manejamos tres tipos de crédito: crédito solidario mixto, crédito individual real y crédito tu negocio. Informes 981-144-8011. Laboramos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Estamos ubicados en la calle Antigua Acalá, en el fraccionamiento Los Reyes. Crédito Plan Real, lo real a tu alcance. Refaccionario de Campeche les ofrece una amplia gama en refacciones automotrices: kit de clutch, suspensiones, kit de afinación, autopartes y mofles. Estamos ubicados en Avenida Gobernadores número 376, entre calle Uruguay y Venezuela, Colonia Santana. Contamos con estacionamiento. Centro Refaccionario de Campeche. La Escuela Normal de Licenciatura en Educación Preescolar, módulo Echecán, tiene un lugar para ti. Con más de 16 años de experiencia y trayectoria que nos respaldan, nuestro modelo de estudio se prepara para enfrentar los retos que la educación en México presenta. Preparamos a nuestros egresados para posicionarse entre los mejores promedios a nivel estatal. Y te ofrecemos capacitación constante con viajes de intercambio y acceso a becas económicas. Si cuentas con un promedio de bachillerato de 8, ven y regístrate. Estamos en la calle 20, barrio de La Conquista, en las instalaciones de la secundaria Cabalá Macari. Prepárate para el progreso. Pues bueno, ya estamos de regreso con más información y fíjense ustedes precisamente que también tenemos un caso, nos llegó este caso del señor Rafael Enrique Vargas, que denunció que su hijo es maltratado por parte de la pareja sentimental de su exesposa. Y fíjense ustedes que el menor tiene aproximadamente entre 15 y 16 años, ahorita les voy a confirmar la edad, y que bueno, tiene una discapacidad. Supuestamente lo que este señor denunció es que la pareja sentimental de su ex esposa pues maltrata al niño, maltrata al menor, y que bueno, por esta situación él se lo llevó de su casa, hizo un escándalo, que bueno, eso también tenemos información, porque fíjense ustedes que a raíz de las publicaciones que hay, que se hicieron en los diferentes medios de comunicación, pues la otra parte también
pidió su derecho de réplica y próximamente, o sea, todavía no sabemos si sería mañana martes o el miércoles, que la señora también se estaría comunicando con nosotros para también tener la versión de ella, que dice que estas acusaciones pues son falsas. Sin embargo, le dejo lo que dijo el señor Rafael Enrique Vargas. Escuche usted. Rafael Enrique Vargas Encalada, sí, pues aquí para anunciarles que hice una denuncia, sí, por mi menor hijo, Ángel Enrique Vargas González, el cual pues ha sido usado, maltratado por la pareja de su mamá, Rosalba González García, que tienen todo ahora sí que lo tienen encerrado, casi no lo sacan, lo tienen en malas circunstancias, sí, y la verdad que a mí me preocupa esto. Ya fui a la Defensoría del Menor, sí, hoy se quedó conmigo bajo mi resguardo, porque él temeroso de que la pareja de su mamá, de nombre Pechtut Alejandro Candelario, que es su pareja de su mamá ahorita, pues que lo dejan en el abandono, a veces lo dejan sin comer, las circunstancias en las que se encuentra ahorita pues no son las apropiadas, sí, y eso a mí me preocupa, porque lo que sea, Ángel viene de un accidente muy fuerte, que si ustedes recordarán, pues fue el 21 de marzo del 2015, en la avenida Escénica, que si algunos tienen pendiente eso, pues lo recuerdan, ¿sí? Y pues la verdad que yo hice esa denuncia, con tal de que él se quede ya conmigo, porque pues ahora sí que él se queja de maltratos, tiene miedo, tengo videos grabados donde él me pide ayuda, y esta vez acudí hoy, como a las 11 de la mañana, a ver qué es lo que estaba pasando, y se armó ahora sí que un problema, porque mi hijo se quería salir, llegó el sujeto ese y no lo quería dejar salir, lo amenazó, ¿sí? Y ahora pues a mí me preocupa la situación, ¿sí? Porque pues lamentablemente Ángel hasta ahorita sigue con terapias, ¿sí? Y pues lamentablemente pues está en silla de ruedas y pues no se vale por sí mismo. Hay un reporte de golpes. Efectivamente, mañana lo va a checar el médico legista, que lo va a ver, lo va a checar, porque según mi hijo menciona, de que a él, ese sujeto, cada vez que pasaba, el que estaba sentadito en la silla de ruedas, pasaba el sujeto ese y le pisaba el pie, donde él tiene su operación, y de hecho ahorita se queja de dolor, de la cual en estos instantes voy a ir al IMSS para que le saquen unas placas para ver qué problema hay con ese pisotón que le da, le hace llaves en los brazos, sí, lo maltrata, por tal de que él esté con su mamá arriba del cuarto, ya él lo tiene en completo abandono. Okay. ¿Usted a dónde acudió ahorita para hacer tu denuncia? En la Defensoría de Menores, en la Fiscalía de Defensoría de Menores, que está aquí del mercado, ¿sí? Me levantaron el acta, mañana tengo cita con el psicólogo, ¿sí? Para que siga y que para quien resulte responsable. De hecho, a la pareja de mi mujer, a la pareja de la mujer, a la pareja de su mamá de Ángel, ahorita le hicieron una pequeña restricción por maltrato, ya que pues mi hijo ahorita que fue a denunciarlo hasta temblaba y tenía miedo. Papá, ten cuidado que este muchacho, la verdad pues tengo fotos de él, logré tomarle fotos y todo, que en su momento voy a dar a conocer quién es, porque la verdad tiene amenazado a mi hijo, y eso no tiene por qué ser, porque él lamentablemente no puede defenderse. Bueno, pues en estos momentos, pues ahorita lo logré, que él se quede conmigo, ¿sí? Que él esté conmigo, que va a convivir conmigo en esos instantes y que yo me voy a hacer cargo en su momento de él, ¿sí? De hecho, ahorita lo tengo bajo mi custodia, porque pues el temor que él tiene de que este sujeto le haga algo, automáticamente la Fiscalía de Menores, ¿sí? Me lo otorgó el día de hoy, ¿sí? Y esta semana para que se arregle la situación jurídica de mi hijo, ¿sí? Que la cual no lo pienso dejar, porque en su momento, pues ya ven, ha estado accidentado y todo, y la mamá nunca me ha permitido que yo intervenga en el asunto. La verdad sí, mi hijo está muy descuidado en el aspecto ahora sí que de limpieza, higiene. Si usted observaría, si se podría en un momento dado, más adelante voy a presentarlo, los videos de donde consta cómo tiene los pies. Él ahorita no había comido hasta ahorita, ya casi son las 5 de la tarde, no había almorzado ni desayunado nada, ¿sí? Nos topamos, tengo videos donde consta cómo se pone la mamá, la abuela, que están de acuerdo con lo que el señor este hace en contra de mi hijo. Así es, efectivamente, yo a mí me descuentan un 20% de mi ¿cómo se llama? De mi sueldo, sí, que automáticamente es cobrado, de la cual pues mi hijo siempre me pedía más ayuda y decía que él nunca veía un peso del dinero que yo le doy. Increíble, porque ese dinero es para él, es para sus gastos, ¿ah? Aunque la señora pues menciona que no es lo suficiente. Por eso, como yo digo y expongo en este aspecto, si ella no puede con el cargo, que me lo deje a mí, yo saco adelante a mi hijo con mucho gusto. Bueno, fíjense ustedes que ya ahorita precisamente atando cabos, dirían por allá,
Ya estamos hablando del mismo caso de los jóvenes de la Escénica que tuvieron un fuerte accidente y que en el caso Ángel fue el que sobrevivió. Es ese caso. Y quiero decirles a ustedes que ahorita estoy percatándome de quién se trata. Sin embargo, la hermana del señor Rafael también dijo que el niño es maltratado, que no le ponen atención. Le voy a dejar esta declaración y ahorita que regresemos platicamos un poquito de este caso, porque la persona que nosotros conocemos, que incluso nos habló para que se le hicieran entrevistas, que incluso acudió hasta ver al gobernador porque tuvo muchos problemas con su hijo, porque es madre soltera, porque para empezar ni siquiera se casó con este señor, es madre soltera, este señor trabaja en el ISSSTE y nunca la apoyó, y yo no sé por qué hasta ahora está haciendo escándalo. Bueno, le voy a dejar con la declaración de la hermana de este señor, y regresando platicamos un poquito de este caso. Acudimos el día de hoy a la fiscalía, posteriormente fuimos al Instituto de la Mujer a levantar un acta donde consta el maltrato físico y psicológico que ha sufrido mi sobrino por parte de su señora madre y su pareja sentimental actualmente. ¿Estos maltratos desde cuándo viene sufriendo el menor? Bueno, Ángel tiene reportando esto pues ya con varias llamadas telefónicas que él se ha ingeniado en lo que se le posibilita hacerlas a su señor padre, que es mi hermano, y a mi señora madre. Ya tiene 3 meses que ese señor decide ir a vivirse con su mamá de Ángel, y de ahí empieza el maltrato psicológico. Ángel comenta que por hacerle ciertas reglas dentro de su casa, el señor empieza a aplicarle cosas que él siente que no están bien, y empieza el maltrato físico hacia Ángel, y lo logro contactar a Ángel, logro llegar a su casa, porque es casa de su abuelita, donde Ángel ahí ha vivido desde que ha sido un niño. ¿Cuál es la dirección donde vivía? Es Foviste Pablo García, ¿no? No estoy muy aquí familiarizada con la dirección de la casa. Nosotros dejamos de frecuentar a Ángel a raíz de su accidente que él sufrió en la Escénica con otros compañeritos. Posteriormente a lo sucedido de Ángel, se vinieron sucediendo algunas cosas, cuestiones que son de índole familiar que no quisimos que se siguiera comentando a los medios, pero debido a la necesidad, llámele así, y al maltrato que estamos viendo al niño, es que estamos pidiendo justicia para Ángel, porque se hubo en su momento los apoyos para Ángel, y es creíble que a estas alturas Ángel está padeciendo, ¿no? Un aislamiento total en muchas cuestiones. Entre estas cosas es su higiene de Ángel. Ángel, cuando yo llego a verlo, está en condiciones, la verdad, muy lamentables, sucio, sin su camisa, ya hecha sus necesidades fisiológicas encima de su ropa, y viviendo en un total abandono, Ángel, sí, sin comer, totalmente fuera de lo que la mamá no le importa mucho. De que no le importa el estado de su hijo y en las condiciones en que está. La mamá se llama Luzalba García. González García, perdón. Ella se quedó a cargo del niño, y el niño últimamente es que ya se ha estado quejando del maltrato. Yep. El padrastro es Pech Tú. Alejandro Candelario. Pechus Alejandro Candelario. Pech Alejandro Candelario. Me comenta que fue guardia de seguridad o guarura de algún funcionario. No tenemos mucho conocimiento porque pues no estábamos muy cercanos a lo que era cuestión del niño, pues se lo dejó mi hermano al cuidado de ella, ¿no? Y pues sí, nosotros confiamos en que se va a tomar cartas o se tomen cartas en el asunto, confiamos en la justicia y más que nada pedir el tratamiento para Ángel, ¿no? Porque pues Ángel sí lo necesitó en su momento y ahora lo necesita más que nada, ¿no? El gobernador o la persona que está encargada ahorita, la verdad,
porque es una injusticia lo que se ha hecho con Ángel. La verdad, a esas alturas Ángel debería estar mucho mejor. Pues bueno, esto es lo que dice el papá. Y precisamente como decíamos, atando caos, ya sabemos de quién se trata. Es precisamente este niño Ángel, el que tuvo un accidente en la escénica, que fue de los, creo que fue el único que sobrevivió. No sé si fue él y otro joven más que sobrevivieron, los demás obviamente fallecieron. Este caso fue muy sonado, todos ustedes lo saben. Incluso la mamá de Ángel, que se llama Luz, pues ella abrió una cuenta, lo dio a conocer a todos los medios de comunicación, abrió una cuenta precisamente donde muchos ciudadanos la apoyaron y la ayudaron, de incluso nosotros los medios de comunicación, y yo también como medio de comunicación estuvimos bastante cerca de este caso, viendo en el caso de esta señora Luz, todo lo que batalló precisamente para sacar adelante a su hijo. Ella lo comentó desde un momento que era madre soltera. En ese momento la información que también nos dio es que el papá no se hacía responsable. Ella estuvo a punto de perder el trabajo, incluso tuvo que llegar hasta hablar con el gobernador del estado para ver de qué manera la apoyaban y la auxiliaban, porque pues obviamente vivía sola con su hijo y pues ella lo llevaba a todas las rehabilitaciones, incluso lo llevaban al CRE de Mérida, entre otras cosas. La información que yo tenía es que la señora pues obviamente quedó prácticamente sin dinero a raíz del accidente que tuvo su hijo, e incluso a veces tenía que llevar a su hijo al trabajo, porque en el trabajo también le empezaron a perseguir de que si no cumplía y que las actas administrativas, e incluso llevaba a su hijo, lo dejaba con el dulcero esperándole, y ella subía y bajaba las escaleras, y de tanto que subía y bajaba las escaleras, la señora tuvo un esguince en el pie que la tuvieron que incapacitar precisamente porque ella también era la única que cargaba a su hijo, y en ese momento ya estaba desesperada porque pues es la única que podía cargar a su hijo para bañarlo, para eso, para lo otro, y que bueno, por el esguince que tuvo en el pie, pues casi casi la corren del trabajo. Una situación, quiero comentarles a ustedes, bastante complicada. Efectivamente, Navarra Noticias, nosotros no vamos a tomar ninguna postura, pero lo que sí les quiero decir es que esto pues no es ni tanto como lo pinta el señor, ni como sabemos precisamente qué es lo que está ocurriendo en esa casa, porque el panorama que nosotros tenemos, yo les podría decir, bueno, ¿por qué hasta ahora el señor, después de que ya pasaron casi dos años, 3 años de esta situación, ¿no? Ya va para 3 años de que pasó este accidente en la escénica donde fallecieron varios jóvenes y Ángel fue uno de los sobrevivientes. ¿Por qué hasta ahora el señor, después de que ha pasado mucho tiempo, viene a querer a decir que si se va a ser responsable de su hijo, ¿no? Cuando, por ejemplo, vimos todo el calvario que sufrió la señora, y que se efectivamente, ahora bien, yo la información que tengo hasta ahorita es que tanto Ángel como la señora Luz viven en casa de la abuelita. O sea, no hay otra persona viviendo. Sin embargo, si la señora ahora tiene una pareja sentimental y que tiene 3 meses que, según lo que dice el señor, está viviendo con ella, pues ahí tendría que la autoridad verificar efectivamente qué es lo que está pasando. Pero hay que investigar a fondo para saber quién tiene la verdad o no, porque muchas veces también utilizan a los medios de comunicación para exhibir a otras personas, utilizan a los hijos también, y bueno, de fondo no sabemos lo que está pasando. Como claro, dicen los compañeros aquí, nosotros no vivimos en esa casa para saber lo que está pasando, pero sí hay un antecedente de que la señora Luz estuvo sola prácticamente durante todo el tiempo que su hijo estuvo en recuperación, que tuvo que abrir una cuenta, pedirle el apoyo a la ciudadanía para que la apoyaran económicamente porque no podía con las operaciones y todo lo que implicó el gasto de su hijo. Y que yo en lo personal les puedo decir que platicaba con Ángel, me lo encontré varias veces en el Seguro Social, y que bueno, él y su mamá salieron adelante de esta situación. ¿Qué es lo que está pasando ahora? ¿Qué es lo que está pasando? No lo sabemos. Tiene que haber una investigación de por medio. Esto es lo que dice el señor Rafael Enrique Vargas, y que muy respetable la postura. Vamos a ver qué dice la señora Luz. Ojalá en breve podamos tener comunicación con ella para saber lo que está pasando. Porque pues Ángel, sí nos sorprende. Sí nos, y ahora con Ángel, porque ahora ya es mayor de edad. Exacto, ya no antes, es un niño, y él nos puede platicar realmente cuál es la molestia, cuál es la inconformidad. Si realmente la pareja de su mamá lo está molestando, a lo mejor la mamá desconoce del tema,
Mejor que es una señora que trabaja. Pero no puedes echar por la borda, claro, Pepe, todo lo que ha sucedido. Y si ahora el papá viene, claro, y después de que no estuvo, ahora se presenta y ahora te es fácil decir, oye, ¿sabes qué? Porque no me gusta, claro, lo que él, está pero haciendo ella. No es un niño, discúlpeme, analfabeto. Tiene conocimiento, tiene... Y en las y que me disculpen, pero por ejemplo, en este caso, en las condiciones que dicen que está, pues yo hasta no ver, no creer. Claro. Porque yo tengo entendido que también se recibió apoyo por parte de la familia y todo, se estuvieron haciendo recolectas y todo, se le compró una gama ortopédica, ha pasado Ángel por varias operaciones, que su mamá ha hecho hasta préstamos y todo para que se pudieran llevar a cabo las operaciones, y en ese momento donde estaba el papá. Entonces aquí esto es un caso muy conocido, ojalá que la autoridad competente investigue de fondo lo que está pasando para que obviamente pueda haber un buen acuerdo, puedan llegar a un buen acuerdo, una buena resolución. En el caso de Ángel, yo creo que hay demasiado apoyo por parte de su familia, por parte de su mamá y todo, pero también habría que escuchar qué es lo que está pasando. Claro. Muchas veces, como bien comentas, Pepe, puede haber el apoyo de los en el caso este de la mamá y todo, de los familiares, y a lo mejor ya ahorita que pasaron los años, efectivamente la señora pues ya tiene una pareja y a él no le parece, o no sabemos qué esté pasando ahí. Claro. Por eso la autoridad tiene que investigar. Tiene que investigarse, tiene que hacer análisis psicológicos, tanto para el papá, tanto para Ángel, como tanto para su mamá, y ver cuál es la situación que está pasando, porque eso de pelear la patria potestad o la custodia para quedarse ya sea con el sueldo del marido, con el 20% del marido o con el 20% de la mujer, porque discúlpame, pero sí, ahora también los hombres así lo hacen. Los hombres ahora ya pelean a los hijos para muy frescamente quitarle un porcentaje a la señora, y también a lo mejor ya ni trabajan, ya ni quieren trabajar, y también van a empezar a pelear su 10%. Pero, o sea, hay que ver los antecedentes. No, esto no es nada más así. Ahorita ya hay de todo, licenciada. Hay de todo, tanto hombres que... La verdad son unos zánganos, y como tú dices, le pelean incluso el porcentaje a la exesposa, como también hay muchas mujeres que igual se dejan, que me disculpen, y también les quitan a los hijos por eso. Así es, pero bueno, vamos a también a estar muy pendiente de este caso, de este tema, y ojalá que esto se resuelva de la mejor manera posible, porque pues sí nos es un poco extraña la situación, claro, que se comenta que está pasando con Ángel, precisamente, que lo sabemos que a partir de este accidente, la discapacidad que tiene fue bastante grave, incluso una operación bastante delicada, porque sí quedó, de hecho, le salvaron la pierna, lo que tal vez ya no le podían salvar el pie, bueno, y ahí iban las operaciones hasta que recobrara precisamente otra vez la movilidad, y bueno, es mucho el sufrimiento que han tenido esta familia, y que no se me hace justo que se esté involucrando en esta situación, sobre todo por el bienestar psicológico y físico de este niño Ángel, que ya tiene 17 años, ya cumplió 17 años, todavía no es mayor de edad, Pepe, tiene 17 años Ángel, tiene 17 años, y que bueno, al final de cuentas es un menor, y que esperemos que haya una buena resolución con esta situación, y que la autoridad pues tome cartas en el asunto y se haga una investigación y se resuelva de la mejor manera posible. Así. Pero bueno, hasta ahí con este caso, Pepe. Vamos con los hechos policíacos, robo de motor en Ceiba, Pepe. Así es, el día sábado por la mañana fue reportado donde roban motores ahí en Ceiba Playa, a la lancha de Tania, así se llama, propiedad del señor Samuel Chan. Los pescadores, molestos por la falta de vigilancia en el muelle a cargo de Lapi, se quejaron ahí los pescadores. Pues bueno, ya sabe que... También el jueves, viernes, me parece, también. El jueves, fue el jueves también, otro reporte, precisamente. Se iba a Playa Champotón, hay muchos reportes, Villamadero. Villamadero también. No solamente aquí en la capital del estado, ahí vemos el muelle 7 de agosto, el muelle San Román, donde han denunciado en muchas ocasiones el robo a las lanchas, el robo con violencia que está en alta mar, licenciada. Así es. Con pistola en mano, amagan ahí a los pescadores, los dejan a la deriva, se llevan... los motores, y pues bueno, simplemente las autoridades tal parece que han hecho caso omiso, o les queda muy grande el puesto a estos directores, a estos secretarios, porque simplemente no les dan solución, no los apoyan de ninguna manera, es lo ni que con créditos, es lo que comentábamos.
De hecho, precisamente por eso esta situación se da el día de hoy, de que ya hartos, de que el robo a los motores pues no pare, Pepe, y que la autoridad pues no haga absolutamente nada. Y que el hecho de robarse un motor, estamos hablando de arriba de 40,000 pesos, y que son muchas familias las que se quedan. Por una embarcación que no sale, son de 4 a 5 familias afecta, que se quedan sin comer. No solamente afectas al propietario de la lancha, sino también al resto de los pescadores, porque estamos hablando que incluso en una lancha van hasta 7, 8 pescadores. Estamos hablando que es una familia por pescador. Es correcto, Pepe. Imagínate. Pero bueno, ¿qué más? Así con nuestras autoridades. Por otra parte, el día de ayer por la mañana fue reportado el robo en ese local de videojuegos ubicado en la avenida Miguel Alemán, frente a lo que es del barrio Guadalupe, frente a lo que es la preparatoria del Instituto Campechano, donde, pues bueno, los amantes de lo ajeno se llevaron un Xbox y 800 pesos en efectivos. Un día antes, el sábado por la tarde, también fue reportado este robo precisamente en un predio adjunto a este local, donde los vecinos habían localizado al responsable. Y pues bueno, el día de ayer se da otro robo precisamente ahí en la avenida Miguel Alemán, barrio de Guadalupe. Por otra parte, el día de hoy, alrededor de las 12 horas, elementos de la Policía Preventiva localizaron y recuperaron un vehículo con reporte de robo. Este vehículo Nissan March color rojo con placas del estado de Yucatán, donde refiere ahí el afectado de que por la mañana, al salir de su predio, un sujeto al parecer lo estaba siguiendo, lo amenaza con un arma de fuego, diciéndole que le iba a asaltar. Y pues bueno, esta persona se baja de su vehículo, se mete a su predio y se le olvidan las llaves del vehículo, obviamente puestas, por lo cual el amante, este ladrón, se da la fuga en el vehículo. Lo abandona ahí en un estacionamiento del fraccionamiento Palmas 1, donde incluso los vecinos refirieron que este joven quien iba a conducir este vehículo desciende, baja ropa, incluso hasta medio cojeaba, y se da la fuga en otro vehículo, un vehículo color blanco, pero desconocen las placas y la marca del vehículo en el que se da la fuga. Esto ocurrió el día de hoy, alrededor de las 12 horas del día. El viernes, ay Dios mío, este problema. Ahí lo cuentas bien, ¿eh? El viernes por la noche, entre las 7:30 y 8 de la noche, reportaron en este módulo de vigilancia ubicado ahí en el barrio La Ermita, este módulo donde debería de haber un elemento estatal vigilando. Pues bueno, lo reportaron porque precisamente el elemento a cargo de este módulo de vigilancia de la Secretaría de Seguridad Pública, un elemento de la Policía Estatal Preventiva, resulta que se encontraba embriagándose con otras personas, licenciada. ¿Cómo? Que se encontraba dándole. O sea que para eso sirven las casetas de vigilancia. Pues bueno, es lo que reportaron. A que los elementos se pongan a chupar trago. Así es. Con los cuates. Ya sabes. A todos. ¿Y quién era? Pues bueno. Habla. Dijeron que era una mujer, una güerita ella, muy conocida, que incluso estuvo involucrado ahí, creo, con un elemento estatal, con un... Es la de las fotos que publicaron, que los agarraron en el mero Chiquichaqui. Ya sabe, ¿no? En el... No me digas. Dicen que es ella, no me consta. Con el alto mando, marido exhibió las fotos. Que es ella, porque habían varios, ya días anteriores la habían visto que ella es la que estaba a cargo de ese módulo. Otros dicen que fue un elemento estatal, un varón. Bueno, resulta que hay un operativo. O sea que como ando con el jefe, me siento toda poderosa. ¿Quién sabe? Pues ya sabe, ya ve que se la da. Bueno, el caso que no es la única vez que han reportado ese tipo de anomalías por parte de los elementos estatales. No estoy generalizando, ¿eh? Resulta que hubo un operativo ahí, ya sabe, llegaron los elementos de la PEP a observar que la caseta, en efectivo, la caseta estaba abandonada. Y casualmente, la caseta estaba abandonada. Casual. ¿Y qué pasa? Que incluso llegó hasta el secretario de Seguridad Pública, el doctor Arguelles. Llegó el secretario. Que le llevaba, hijo, está encabronado, obviamente, porque digo, están dejando mal a la secretaría estos muchachos. Y incluso fueron a buscar al elemento, la llevaron hasta la Secretaría de Seguridad Pública para certificar si realmente se encontraba alcoholizada. No, ¿y qué pasó? Ahorita no han dado información al respecto, ¿no? Y seguía la caseta cerrada. O sea que... Obviamente yo no me iba a quedar ahí haciendo guardia, ¿verdad? Claro, obviamente. ¿A qué hora se le iba a escuchar? A ver, número uno, vamos a poner orden en este asunto. Número uno, flamantes elementos de la Policía Estatal Preventiva, que ahora las casetas de vigilancia
que las algunas, algo, o sea, las únicas que funcionan, no obstante, las la mayoría están abandonadas y sirve para que los borrachitos, los amantes de lo ajeno, los del Escuadrón de la Muerte, se metan en las casetas policíacas abandonadas a ingerir alcohol. Es que ahí hacen, calor. Porque la hacen, ahí lo agarran como su centro de pachanga. Es que había mucho no calor. Obstante, no obstante de esto, imagínense ustedes, elementos de la Policía Estatal Preventiva, que yo me pregunto, ¿dónde está su director Samuel Salgado? Que tiene no sé cuánto tiempo, que ni da la cara, que ni los rondines de vigilancia, ni los operativos en las colonias ya realiza. Me tiene muy decepcionada. Decepcionada. Me tiene muy decepcionada, Pepe, en serio, de verdad. Sobre todo cuando sabemos, en el caso de Samuel Salgado, que es una persona que ya tiene experiencia. Que cuántas veces ha estado en la Secretaría de Seguridad Pública. Bueno, ahí está, está toda su carrera, ¿no? Exactamente, y no puede ser posible que esté decayendo su trabajo, que esté permitiendo que ahora, no obstante que los del Escuadrón de la Muerte agarran las casetas policíacas abandonadas para ingerir alcohol, ahora también los elementos, en lugar de utilizar esas casetas de vigilancia para proporcionar seguridad a los campechanos, ahora resulta que también lo van a agarrar como centro de parranda, como cantina de mala muerte. En eso pararon las casetas de vigilancia de la Secretaría de Seguridad Pública. Oiga, y no me crea, ¿eh? Me lo chismearon. Habla. Ya ve el edificio que está abandonado frente al Nelson Barrera. Ajá. Que dicen que iba a ser un hotel, no sé. Ajá. Ahí también han dicho que se meten a darle gusto. Ah, no, sí, eso sirve como cantina, no motel, solamente tanto elementos estatales femeninos como masculinos. Ah, sí. Que le meten bien a la chancla. Ahí se van a esconder. Ahí se van, licenciada. Y dicen, va, es que fuimos porque un reporte de que había escándalo. Sí, un borrachito, los borrachitos son ellos. Se, no, ahora resulta que los elementos venga, de la policía están tan preventivos. Pendientes, los ciudadanos están pendientes porque ellos lo reportan. ¿Qué? Ellos lo reportan. No puede ser, Dios mío. ¿A dónde vamos a parar? ¿Qué necesidad que el doctor Jorge Argáez Uribe lo fueron haya a molestar? Tenido que salir de su casa, porque no creo que haya estado en la oficina. Estaba en la oficina, estaba trabajando. Estaba en su oficina a verificar que un elemento estaba ingiriendo alcohol dentro de una caseta policíaca. Y todo porque dicen, pues es lo que están informando, que si es un, al parecer es un elemento mujer que está involucrada en un escándalo que muchos de ustedes lo saben porque circuló en las redes sociales de las fotos, y que ahora resulta que como ando con el comandante, o sea, yo tengo derecho a hacer y deshacer. En eso paró la Secretaría de Seguridad Pública. Vean ustedes nada más, mientras nuestro gobernador y miren, se la pasa bajando recursos, comprando motos, comprando equipo. No es grilla, ni nada en contra. ¿A dónde vamos? Pero me lo confirmó una fuerte digna. Habla. Pero que sí es ella. Pues bueno, esperemos que el secretario de Seguridad Pública pues dé información al respecto y que no se queden callados y que no se guarden las cosas, porque ya estamos hartos los campechanos de que esta situación pase desapercibido. No, señores, que digan qué elemento fue, qué estaba haciendo, ya la cesaron, no la cesaron, qué fue lo que pasó. Porque digo, que se ha hecho un operativo y que hasta el propio secretario haya tenido que asistir, es porque esto es una realidad. Eso pero como siempre... El viernes en la noche. ¿Hay más? Habla. El viernes en la noche. No sé si recuerda, no sé si tenemos por ahí, compañeros, el video, las imágenes del robo a un local automotriz, de estética automotriz, que está aquí enfrente de la bola de queso, ¿qué le dice? Cerca de la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Pública. El Central Car y el de Expendio de Corona. Bueno... La información que tuvimos el viernes, incluso nos los comentaron, de que este robo fue por la madrugada. También me lo confirmaron. Otro hicieron los elementos estatales. Que resulta que a los responsables, los elementos estatales, les dan, obviamente, alcance. Sí, les dieron alcance. Les dieron alcance. Ahí a la altura del silo de anciano, ¿eh? Habla. ¿Qué pasó? Los paran, los verifican, traían la bocina de sonido, frituras, y que hasta un... alto mando, bueno, como dicen ellos, un no sé, su comandante, no sé qué. Le dijo, ¿no tienes esos cigarritos? Claro que sí, jefe.
aquí tiene el cigarrito. Ah, sí. No, pues, ¿qué procede? No, pues, nada. Que llegue un taxi, ¿los puede abordar? Sí, claro que sí, váyanse. Y hasta les dejaron su dotación de sabritas a los elementos estatales. O sea que están confirmado, confirmado. No sé si están involucrados, si ellos mismos le dan chance que roben, no lo sé. Confirmado que hasta les dieron sus sabritas, sus cigarritos. Mira, a que echen pluma, que echen memoria. A ver, a tal horario, ¿qué patrulla andaba por la avenida José López Portillo? ¿A cargo de qué comandante Arfil? No sé cómo le dicen ellos. A ver, ¿dónde está el reporte? A ver qué va a pasar con esos elementos. De hecho, Pepe, te voy a decir una cosa, y es la verdad, en la Secretaría de Seguridad Pública lo saben. Digo, nada más no quiero dar los nombres porque no quiero herir susceptibilidades. Porque hay uno que hasta regresaron al cargo en esta administración porque bien que lo tenían vetado, y ya sabe bien por qué, de que hay elementos que están involucrados en los asaltos a carreteras. Están involucrados, saben quiénes son los delincuentes, saben quiénes son los que roban, están coludidos con ellos, les piden su mochada y aquí no ha pasado nada. Pues no vio el elemento de la fiscalía que uno de sus hijos, su sobrino, está involucrado en el robo de motocicletas ahí en la Obregón. Incluso le dieron, como dicen, cuello al elemento por andar protegiendo al hijo, al sobrino ahí involucrado en robo de motos. La delincuencia está desatada, ya lo vieron ustedes, no lo digo yo, lo dicen los ciudadanos. Ahí está un líder de Colona que denunció igual mediante las redes sociales que ya están hartos, y este es por la carretera, Antigua Mérida, lo que le llaman la curva del libro, donde, oye, ya están hartos los ciudadanos, ya conocen quién es el delincuente, ya lo reportaron a las autoridades, no se hace absolutamente nada, esto no puede ser posible. ¿Dónde están los rondines de vigilancia? ¿Dónde están los vehículos nuevos? ¿Dónde están las motocicletas nuevas? ¿Dónde están las cámaras de vigilancia del C4, C5, C6, C7, 8, 9 y 10? Digo, porque no basta nada más con que estemos armados en equipo, mientras que los elementos, pero más que nada los directivos, no pongan un orden dentro de su dirección. Y en este caso la dirección de la Policía Estatal Preventiva está brillando por su ausencia. Una ineptitud total por parte del director de la Policía Estatal Preventiva, que una vez más se lo digo, me decepciona porque es una persona conocida, Samuel Salgado, quien ha estado en varias ocasiones, quien ha tenido diferentes cargos, y que no puede ser posible que ahorita la Policía Estatal Preventiva no esté al 100%. No puede ser posible, Pepe, pero claro. Bueno, así las cosas, ¿qué más? Y por otra parte, vámonos en los accidentes de tránsito. El día de ayer por la noche, debido a una falla mecánica, pues bueno, el conductor de esta camioneta de lujo, una Toyota Sienna, pues pierde el control, termina proyectándose con una palmera y con un poste alumbrado público, lo cual provocó obviamente que la luminaria cayera sobre un vehículo estacionado, esto en la avenida Pedro Sáinz de Baranda, a la altura de Monumento de la Raza, 4 de octubre. Esto fue el día de ayer por la noche, alrededor de las 23:30 horas. Afortunadamente no se reportaban personas lesionadas. Otro más, el día de hoy, por la mañana, alrededor de las 7 horas, el conductor de este tractocamión de conocida empresa de supermercados, pues bueno, se dormitó al volante al subir el puente del periférico Pablo García y Montilla frente a lo que es la gasolinera El Rey. Dormita, choca con el muro de contención, pierde el control de la unidad y uno de los remolques que llevaba cargado, pues cae desde el puente, cae al libramiento. Afortunadamente no lesionó a algunos de los automovilistas que transitaban por ahí en ese momento. Y obviamente la rapiña, pues, se hizo acto de presencia. Ahí lo vieron ahí, muchos automovilistas cerraron incluso las arterias para que pudieran bajar y llevarse lo que pudieran, licenciada. ¿En serio, Pepe? ¿Y qué transportaba? Pues productos de limpieza, de higiene personal. Le digo que es de una supertienda, de un supermercado, y se dirigía a la ciudad de Mérida, Yucatán, este tráiler. Afortunadamente el conductor, pues bueno, salió ileso. Unos leves golpes, pero nada que pudiera poner en peligro su vida. Fue atendido ahí por paramédicos de la Cruz Roja y finalmente los vehículos fueron retirados en una grúa, además de los daños ocasionados en el puente del periférico. Y la rapiña, como le digo, se hizo acto de presencia el día de hoy por la mañana alrededor de las 7 horas, licenciado.
¿Cómo lo ves? Y qué bueno, muy bien, Pepe. Pues bueno, ya lo vieron ustedes ahí las imágenes, todo lo, la gente, de, me imagino que de ahí de Cobén cerca, ¿no? Pues este, se llevaron todo lo que podían, pero claro. Bueno. Ya tenemos en la línea telefónica a nuestro compañero Luis Pereira desde Selchacán. Buenas tardes, Luis. Muy buenas tardes, licenciada, con el gusto de saludarles desde la Sabana del Descanso. Y esto para dar a conocer que que se registró una balacera, y esto en el poblado de Santa Cruz, pueblo perteneciente al municipio de Calquiní, donde resultan prácticamente más de 5 personas lesionadas por arma de fuego. Cabe destacar, licenciada, y le paso la reseña de todo esto que ha estado sucediendo en el mencionado lugar, ya que en esta población prácticamente ya es un pueblo sin ley, y esto lo vamos a conocer porque en diversas ocasiones hemos mencionado en este noticiero de los lugares que han lapidado las casas, donde han apedreado a la gente, y todo por causa de la venta desmedida del alcohol, y dicen los mismos pobladores que hasta de droga. Cabe destacar que en esta pequeña población, licenciada, existen más de 6 clandestinos de bebidas alcohólicas, y cabe destacar que muchas veces son solapadas por las autoridades ejidales y municipales, hablando del comisariado que existe en mencionado lugar. Por esta parte se da una riña donde al parecer ya la causa es motivo insuficiente para que se agarren a pedradas, y cabe destacar que cuando ven involucrado a alguna persona, ya en horas de la noche, licenciada, van y apedrean la casa, no importando que existan menores de edad o familias dentro de esta, y cabe que esta fue la causa donde el propietario de la vivienda al parecer sale con una escopeta y dispara a la muchedumbre, pues tratando de proteger su predio, y dispara a la muchedumbre con una escopeta, desconozco el calibre, pero resultando heridos por varias personas, entre ellos con algunos con 6 impactos de bala en cada una de sus extremidades inferiores y un perdigón, pues llamémosle de esta manera, en la vejiga. Otra persona recibe 2 impactos de bala o perdigones, como se le pueda llamar, en una de sus extremidades, y así sucesivamente en esta larga lista de lo que tenemos ya en cuenta. Cabe destacar, licenciada, de que la autoridad municipal, la policía municipal, al entrar un vehículo, una camioneta, pues simplemente son correteados porque prácticamente los rebasa la multitud enardecida y los lapidan con piedras a las unidades policíacas. Cabe destacar que en días pasados ya se encuentran hasta en ese momento, ya se encuentran en ese de policía estatal del estado de Campeche realizando rondines, pero sin duda alguna esta es una problemática que es en mencionado lugar, licenciada. Oye, pues muy grave esta situación, Luis, y no puede ser posible que la autoridad, o sea, no reaccione para prevenir este, primero que nada, para que los elementos lleguen a tiempo. En segundo lugar, porque parece que Selchacán es un pueblo sin ley, como bien lo dices, es la segunda vez en poco tiempo que escuchamos que se dispara un arma de fuego, y que digo, para empezar, ¿cómo llegan esas armas a este municipio, no? Efectivamente, tenemos una corrección, licenciada, es el municipio de Calquiní, donde sucedió esto, Santa Cruz pueblo. Hay una coincidencia que Selchacán igual tiene una población simultánea que se llama Santa Cruz, pero... Ah, okay. Es el municipio de Calquiní. Sí, es Calquiní, Santa Cruz pueblo. Pues bien, licenciada, todas las personas fueron trasladadas al hospital comunitario de la cabecera municipal, pues para su atención médica, y dijeron 2 personas detenidas, en los cuales fueron puestos a disposición de la fiscalía para aplicar el desvío de responsabilidades. Había una tercera persona detenida que simplemente la confundieron por todo el movimiento que había, y simplemente tuvo una falta administrativa estando detenido allá mismo en la comunidad. Pero es esto, licenciada, la verdad es que
se ha dado paso a paso y cada vez con mayor conflicto en la problemática que se está viviendo en este lugar. Ojalá, y no queremos de que pasen a mayores, pero sí es importante de que pongan un alto rotundo, ya que en mencionado lugar existen pues prácticamente dos bandas que imperan en el local y traen azorradas a toda la ciudadanía, y esta es la prueba de lo que ha sucedido, licenciada. Pues bueno, qué lamentable. ¿Qué más? Claro que sí. Por otra parte, se registra un accidente en kilómetro 81, justo arriba del puente del municipio de Calquiní, muy enfrente del Itescán, donde el conductor de un vehículo compacto por la alta velocidad, al parecer, licenciada, el estrellamiento de uno de sus neumáticos traseros hace que pierda el control de su unidad, rebotando literalmente entre el camellón central y el camellón de guarnición derecho. Afortunadamente, en este percance no resultaron personas lesionadas, pero sí daños cuantificados en la unidad motriz. Y repito, a veces, muchas veces, el exceso de velocidad y no tener una revisión continua de los neumáticos es la causa de este tipo de accidentes. ¿Qué más, Luis? Y por otra parte, regresando allá mismo en el municipio de Calquiní, licenciada, algo el contraste de todo esto. Se ha detectado a dos unidades policíacas en desperfecto estado en la vía pública, una de ellas muy cerca de la pista de este municipio, de la pista de atletismo, donde se queda el vehículo tirado por falta de gasolina. Yo siento que esto no debería de estar sucediendo, licenciada, no debería de estar sucediendo, ya que es un municipio grande y es un municipio que hay mucha problemática, y muchas veces si a los uniformados policíacos no se les da las herramientas precisas para que puedan trabajar, pues esta es la falta y la muestra de lo que está sucediendo. En las imágenes que les presentamos, igual que se da a notar el desperfecto de una de las unidades por la falta de mantenimiento. Muchos de los pobladores hacen el llamado allá en Calquiní y preguntan qué sucede con los donativos de Pemex en vales de gasolina, a quién se los están implementando, porque simplemente ya van varias ocasiones que las patrullas licenciadas se quedan sin combustible, y no porque los informados tengan culpa, tampoco los estoy defendiendo, pero simplemente no les echan el combustible debido para que puedan realizar su trabajo. Alguien ahí está haciendo su domingo, por decirlo así, está haciendo su chanchullo. Eso es lo que me imagino que está pasando, porque al final de cuentas, pues los elementos, si les dan para el combustible, obviamente lo aplican y tienen que comprobarlo, pero ahí algún comandante o el comandante de la zona es el que está haciendo su agosto, ¿no? ¿Saben cómo es el resultado de esto, tanto en el municipio de Calquiní, y me consta igual acá en el Checán, licenciada? Al parecer los mismos de la oficialía, y en su caso los que si tienen algún comandante oficial mayor, les aplican el combustible. Ya antiguamente, como se dice, les daban los vales de gasolina a los uniformados, pero creo que sucedió algo como me está comentando, y fue que ahora van las unidades a la gasolinera y les abastecen del combustible, ya tanto que ni los uniformados ni el comandante manejan los vales de gasolina, simplemente pues ya sea oficialía o tesorería los que aplican directamente este recurso. Pues bueno, ahí es el llamado para las autoridades. Adelante, Pepe. Pero de todas maneras es lo mismo, la siguen ordeñando. Así es, así siguen haciendo su agosto. Y a fin de cuentas el resultado se está viendo palpable, y sea Juanito, sea Chanito, pero pues... Mientras tanto, ahí están tiradas las unidades que deberían de estar patrullando el municipio, que deberían de estar patrullando las calles para garantizar la seguridad a los ciudadanos, y eso no está sucediendo. Efectivamente, licenciada. Pues es lo que tenemos por el pendiente. Estaremos al tanto de lo que suceda. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Luis Pereira. Besos hasta el Chacán. ¿Qué más, Pepe, con los filtros?
Y pues bueno, también aquí en la capital del estado realizaron el filtro alcoholímetro el día sábado por la noche, que perdura hasta las primeras horas de la madrugada del día domingo. Este filtro alcoholímetro ubicado en la avenida Adolfo Ruiz Cortines frente a Torres de Cristal dio como resultado a 8 personas retenidas administrativamente, enviadas al Torito, entre ellos una mujer, una jovencita, esto por pasar los límites de alcohol. Fueron también aplicadas 12 infracciones y 2 vehículos enviados al corralón. ¿Cómo lo ves? Pues bueno, ahí está la información. Vamos a ir un corte regresando. Pues ya saben ustedes, el fin de semana se llevó a cabo este show de los aviones. Y bueno, ya ver usted los eventos del día de hoy y lo que dio a conocer la Secretaría de Desarrollo Económico. Regresando al corte. Nuestras presentaciones, lancetas con las especialidades arrachera, picaña, ribeye o el corte de tu preferencia. Skiller caliente que conserva la temperatura de la carne en su mesa. Además, tómate la foto de recuerdo con la vaca Lola, mascota oficial de Al Chihuahua. Ven y festeja con nosotros tus eventos familiares, posadas y demás celebraciones en la comunidad que te ofrecen nuestros diversos salones. Al Chihuahua, un rincón del norte. Crédito Plan Real, lo real a tu alcance. ¿Tienes un negocio y quieres invertir o te interesa un préstamo grupal? Crédito Plan Real es tu mejor opción. Te prestamos desde 6 mil hasta 100 mil pesos. Somos una empresa 100% campechana que entiende tus necesidades. Manejamos 3 tipos de crédito: crédito solidario mixto, crédito individual real y crédito tu negocio. Informes 981-144-8011. Laboramos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Estamos ubicados en la calle Antigua Acalá, en el fraccionamiento Los Reyes. Crédito Plan Real, lo real a tu alcance.
Centro Refaccionario de Campeche. Les ofrece una amplia gama en refacciones automotrices, kit de clutch, suspensiones, kit de afinación, autopartes y mofles. Estamos ubicados en Avenida Gobernadores número 376 entre Calle Uruguay y Venezuela, Colonia Santana. Contamos con estacionamiento. Centro Refaccionario de Campeche. De regreso, y como saben ustedes, el fin de semana se llevó a cabo el evento Art Show, donde los campechanos pues se reunieron ahí en el malecón de la ciudad, ya saben, como así el sábado de bando, y nada más y nada menos que a disfrutar de este evento de acrobacias aéreas, donde, pues bueno, ya lo había anunciado el gobernador del estado, este evento que por primera vez se lleva a cabo en Campeche y donde todos los campechanos pues estuvieron disfrutando de este show. También el día de hoy se llevó a cabo la entrega de dispositivos Chromebook Google for Education a cargo del gobernador del estado, Alejandro Moreno Cárdenas. Ayer el secretario de Educación, Ricardo Medina Farfán, dijo que son más de 15 mil computables que se entregaron el día de hoy. Escuche usted. Por hoy, este programa del cual ustedes son parte, el programa de tecnología e innovación en el aula con Google for Education, lo que permite es acercar el uso de estos instrumentos a cada uno de ustedes, a 24 planteles educativos en nuestro estado. 15.850 personas, entre maestros y alumnos, están recibiendo esos equipos de cómputo para poder con ellos acercar el uso de la tecnología a la educación en nuestras instituciones educativas de media superior en el estado. Estos 15.850 personas representan poco menos de la mitad del total de maestros y alumnos que se encuentran estudiando su bachillerato en el estado. Y eso entonces es un impacto muy importante y muy significativo. En ningún lugar de todo nuestro país, en ningún lugar de toda Latinoamérica, Bueno, Cárdenas dirigió un pequeño mensaje a los jóvenes, alentándonos a seguir estudiando y a seguir conectados con la tecnología. Escuche usted. Están aquí gracias a su tenacidad, a su esfuerzo, a su compromiso. Pero todos los que estamos aquí sabemos que antes solo se le entregaban computadoras a algunos alumnos destacados que bien merecido lo tenían porque era su esfuerzo, su dedicación y su compromiso. Pero cuando llegamos al gobierno y en los primeros días de mi gobierno, veía yo que había mucha falta de apoyo y de respaldo a muchos jóvenes campechanos que por diferentes circunstancias no podían tener un acceso a una computadora. Y platicaba ahora con Danae, que nos hizo el favor de darnos unas palabras, y les ponía el ejemplo también. Pues ahí está, licenciada. Por otra parte, en conferencia de prensa en la Secretaría de Desarrollo Económico se dio a conocer pues parte de los detalles de esta Expo ANTAD 2018 que se llevará a cabo del día 6 al 9 de marzo en Guadalajara, Jalisco, y que obviamente Campeche por primera vez participará con 24 empresas y sus mejores productos. Ahí precisamente tenemos la intervención del secretario José Domingo Berzunza, quien señaló que la inversión que hace el gobierno del estado es de 2 millones de pesos para apoyar a las empresas participantes. El evento es en la ciudad de Guadalajara el 6, 7 y 8 de marzo. Es muy bueno. Y los horarios pues están en la página de la ANTAD, como bien lo dijeron los compañeros de la ANTAD, es una agenda bastante dinámica, es una agenda muy completa, incluye muchos eventos, demostraciones, degustaciones, ruedas de negocio, encuentros, talleres, conferencias. Realmente es un espacio que hay que aprovechar. Generalmente las empresas están llevando un producto, ¿no? O sea, están llevando un producto. Estaremos hablando. Menos la misma cantidad de empresas. Así es. De hecho, es un tiro de precisión. Las empresas llevan lo mejor que tienen. Porque también tenemos la intervención del director general del ANTA, el ingeniero Ignacio Tatú Amador. Dijo que participarán 2.200 empresas y que el 87% de la venta son de productos mexicanos, productos de empresas mexicanas, y que solamente el 13% son productos de origen extranjero. Esta exposición tiene 35 años realizándose
voy a contestar la pregunta anterior. Nosotros hacemos estadística, nosotros tenemos mucha estadística en la asociación y medimos cuántas intenciones de compra se realizan y podemos saber que en esos tres días hay 13.800 millones de pesos de venta en esos, durante esos tres días. Venta que se realiza, se trabaja y se concreta en los siguientes cuatro meses más o menos. Tenemos 1.900 stands con 2.200 empresas participantes. Aquí sí nosotros no cerramos que los participantes lleven un solo producto. Aquí los participantes llevan varios productos. Yo creo que es muy inteligente lo que está haciendo Campeche de llevar tiros de precisión, como dijo el señor secretario, para que lleves los mejores productos para poder competir, sobre todo en esta primera ocasión. Y la idea, lo que está... Y también en la conferencia de prensa para dar a conocer, para presentar el proyecto Ruta 5 a cargo del comisionado nacional, licenciado Manuel Espino Barrientos, donde precisamente ha ido a conocer que el día de hoy dejarán establecido en la coordinación estatal del Movimiento Nacional Ruta 5. Participará Carlos Ucán representando el segundo distrito y Rosa María Linares Can por el primer distrito. Escuche usted. Venimos porque el día de hoy dejaremos ya establecida una coordinación estatal de este Movimiento Nacional de Ruta 5. Venimos a tomar la protesta a quienes serán nuestros dirigentes. Ya lo son, pero lo formalizaremos hoy por la tarde. Y que estarán bajo la coordinación del licenciado Víctor y estará el equipo integrado por diversos liderazgos sociales. Nos interesa muchísimo, además de un equipo estatal, integrar también ya coordinaciones distritales, electorales, federales. La licenciada Rosa María Linares Can estará coordinando el distrito 1 y Carlos Ucán el distrito 2. Y ahorita explicaremos por qué. Y escuche usted claramente lo que dijo. Dijo que Ruta 5 será un factor de decisión, que ellos van a decidir quién ocupará la presidencia de la República y de otros estados para gobernadores. Escuche usted. Ruta 5 va a ser factor de decisión. Vamos a decidir quién gane la presidencia de la República. Y vamos a decidir a quiénes hacer ganar algunas gubernaturas, muchas alcaldías, diputaciones locales y federales, y por supuesto espacios para el Senado de la República. Eso es Ruta 5. Yo expreso que me siento muy contento y muy optimista, porque lo que hemos construido es una fuerza nacional muy vigorosa, con mucha... Y pues ya sabes, echó flores a la Ruta 5, que este movimiento nacional. Es de Morena. Pues dice que no, que ellos no tienen ningún convenio con ningún partido, que incluso él, en lo personal. ¿Y quién es Carlos Ucán de Morena? A eso es lo que voy. Dice que él, en lo personal, se le hizo la pregunta: bueno, ¿usted por quién inclina? Vemos que ahí tiene a una persona que estuvo en Morena por muchos años, y dice: no, yo ni siquiera estoy inclinado por Morena, e incluso yo en dos ocasiones he votado en contra, he puesto en contra de Manuel López Obrador, y si es posible una tercera ocasión. Pero si Ruta 5 inclina y dice que Andrés Manuel es el mejor, la mejor figura, pues tendré que apoyar, ¿cómo lo ve? Así lo dijo. Está medio raro ese asunto, pero bueno. El comisionado nacional de ahí de Ruta 5. Y bueno, los mensajes de Facebook, Laura Susana Abarca Guerrero: una alumna encontró una cartera tirada en el malecón durante el homenaje a la bandera. Si alguien conoce al señor, avísenle que lo venga a buscar a la escuela Ignacio Zaragoza. Y ahí dejaron sus identificaciones. Ahí lo publicamos en la fanpage de La Barra Noticias para que pues esta persona vaya a buscar su cartera. Y bueno, lo que es en la política nacional, fíjese que Mitt Curibreña presentó a su equipo de campaña, y no va a creer usted
usted quiénes están. El candidato de la coalición Todos por México a la presidencia de la República, José Antonio Meade, presentó esta mañana a los integrantes de su equipo de trabajo, quienes lo acompañarán durante este proceso electoral. Meade exhortó a sus colaboradores a trabajar en unidad, a privilegiar el diálogo y las propuestas, así como a redoblar esfuerzos para convertir a México en una potencia. El aspirante presidencial los incitó a dar lo mejor a cada uno de cara a cara al proceso electoral en curso. Aurelio Niño Mayer, coordinador general de la campaña, Eubiel Ávila Villegas, vicecoordinador general, Vanessa Rubio Márquez, coordinador de la oficina del candidato, José Ramón Martel, coordinador de asesoría política, Fernando Vázquez, coordinador de mensaje, Alejandra Soto, estrategia de comunicación, Alejandra Lagunes, coordinadora de redes sociales, Emilio Suárez Licona, coordinador jurídico, Julio César Guerrero, coordinador de operación y vinculación, Arturo Telles, coordinación de fiscalización, Ignacio Vázquez Chaboya, coordinador administrativo, Eduardo del Río, coordinador de comunicación social, Antonio Rojas, secretario particular del candidato, Rolando Campo, coordinador de opinión pública, Emilio Fuello, coordinador de asesores del candidato, Julio Di Bella, video coordinador de redes y afinidad, Mauricio Dávila, coordinador de planeación, Manolo Reinaud, coordinador de análisis, Alejandro Cosio, coordinador de giras, Ivonne Álvarez, coordinadora de inclusión y equidad, Humberto Roque Villanueva, coordinador de vinculación con las iglesias, Jaime González Aguade, coordinación empresarial, Claudia Ruiz Maceo, coordinadora de migrantes, Adriana Ortiz Lanz, coordinación de educación, ahí va a estar Adriana Ortiz Lanz, la diputada, imagínese usted, Baltasar Hinojosa, coordinador de estrategia para el campo, José Luis Romero Hicks, coordinador de ciencia y tecnología, Mauricio López, coordinador de la campaña permanente, José Francisco Mansur, coordinador de propaganda, Javier Lozano, coordinador de voceros, Mariana Benítez, representante del grupo parlamentario del PRI ante el INE, Ana Lilia Herrera, coordinadora de evaluación y seguimiento, Luis Madrazo, asesor de políticas públicas y económicas, Francisco Guerrero, coordinador de estrategia y debate, Heriberto Galindo, asesor político, Enrique Jackson, asesor político, Augusto Gómez Villanueva, asesor político, Alfredo Villegas, gestión política. Estos son los que van a ocupar los que van a estar precisamente ahí en la campaña. Ya lo sabe usted, hay dos campechanos, pero aquí no vi el nombre de Vania Kelleher. ¿En qué va a estar coordinando Vania Kelleher? No veo el nombre de Vania Kelleher aquí, pero bueno, por lo menos Adriana Ortiz Lanz sí va a estar dentro de esa coordinación, ya sabe usted. Ya nos vamos, Pepe. Así es, Lisa Fariel Lara, nos vemos mañana a las 3 de la tarde aquí en La Barra Noticias. Nos vemos mañana a las 3. Besos.
Restaurante Chihuahua. Ven y conoce nuestras presentaciones. Lancetas con las especialidades arrachera, picaña, rib eye o el corte de tu preferencia. Esquina.